Y en otras noticias, Valentina Cardona ya recibió su banda y corona que la acreditan como la nueva representante de la belleza de la mujer vallecaucana. Valentina Cardona Rincón, la nueva señorita Valle del Cauca, recibió la banda y corona que la acreditan como reina del departamento. Este es un reto bastante importante porque hemos venido demostrando que las mujeres vallecaucanas están a la par de cualquier persona. Entonces, me toca seguir con esta labor tan linda que han dejado nuestras reinas. Valentina resaltó que su mayor reto es demostrar que las mujeres del Valle son hermosas, inteligentes y capaces de superarse. Asimismo, reconoce sus características. Me considero una persona muy tranquila, muy disciplinada, que cumplo lo que me propongo y estoy trabajando muy fuertemente de la mano de todo mi equipo para poder hacer la mejor representación del Valle y seguir con esta posición tan buena a la que hemos llegado. Para la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, las mujeres de la región son un orgullo. Es verdad que tenemos las mujeres más lindas del país, pero también las más inteligentes. Las mujeres que más trabajan, las mujeres que más hacen trabajo social y sirven a la comunidad, que es lo más importante. Algo que nosotros venimos promoviendo es la no violencia contra la mujer, el respeto, la autonomía económica, el empoderamiento de la mujer, y Valentina pues va a continuar con ese trabajo. El Valle del Cauca es el departamento con el mayor número de coronas de señorita Colombia, 12 en total.